queridos inventores, estamos, mire, bien contentos de que una vez más podamos decirle al Señor gracias por tu inmensa misericordia, gracias por las cosas lindas que está haciendo con nosotros, con nuestro canal y con ustedes. Un aplauso para usted si me visita por primera vez. Mi nombre es Callejón Merado y en esta partecita que está aquí, suscríbete y sé parte de mi recital digital, que lo hacemos con mucho cariño y mucho amor para ustedes, para mis hijos, mis nietos, mi futura generación, que el Señor ha venido a buscar a su pueblo y con todo el corazón del mundo. En esta parte, por acá, coméntanos y dinos de qué parte nos está sintonizando, de qué parte nos está viendo. Un aplauso para ti, un beso y un abrazo. Así que eso que usted ve en el inicio lo vamos a estar haciendo en el día de hoy. Así que acompáñame, mire, y no te vayas. Bien, mis queridos inventores, esta travesía la vamos a cruzar de la mano. Es una aventura súper, mega, riquísima, bellísima y espectacular. Vamos a estar trabajando con 3 piezas de pescado fresco. En esta ocasión vamos a estar utilizando la tilapia roja. La característica que me gusta y que les recomiendo de esta tilapia es que su piel es bastante gruesa y te ayuda a que cuando la estemos en el proceso de freír no se te embarate, ¿okay? Esta es la sazón mía secreta, una pizquita de cada cosa y una cucharada de adobo. Por lo que usted está viendo, no estamos añadiendo bastante sal, porque la vamos a añadir entonces al final, luego que estemos utilizando esta mezcla secreta. Este pimiento morrón, como lo ve entero, vamos a tratar de que quede lo más pequeño posible al momento de, antes de utilizarlo, para que solamente que la salsa absorba ese saborcito fresco de pimiento morrón. Vamos a estar haciendo lo más profundo posible hasta llegar a lo que es su espinal y así podemos darle espacio a que entre bastante, lo suficiente, la salsa adentro del pescado, ¿ok? Y así, como usted está viendo, es que vamos a estar haciendo este procedimiento de lo que es marinar el pescado. Por lo que vamos a dejarlo alrededor de una hora o 2 horas. Vamos a estar dejando en la nevera o en un lugar frío. Y de esta manera, pues, el pescado pues absorbe la mayor cantidad de del sabor de esta mezcla que yo utilizo y que me gusta mucho en lo que es el pescado y lo que son los mariscos. Ok, ya que al momento de freírlo ella pierde su sazón, por lo que vamos entonces a tratar de que quede lo más adentro posible. Y cuando usted esté degustando su pieza, en el interior todavía permanezca el saborcito ese que haya absorbido la pieza de esta sazón que yo preparo, ¿okay? Les voy a enseñar cómo queda al final, pero mientras tanto vamos a comentar aquí a la parte abajo de mi video de donde nos escribe. Queremos saber, queremos saludarlo. En esta ocasión mi saludito va en especial para Carmen Medina en Connecticut. Okay, un abrazo fuerte para ti y que el Señor te bendiga. Vamos entonces al procedimiento de freírlo en el aceite lo más caliente posible. De esta manera, 5 a 7 minutos por cada lado o hasta que usted vea que se está poniendo doradito. Bellísimo y espectacular. Así queda nuestro plato rico, bello y espectacular. Espero que les haya gustado mi video. Ya usted sabe, nos vemos en la next. Pa'lante siempre, mira, y pa'l cielo, que el Señor te llene de bendiciones, te sature con su espíritu. Nos vemos pronto, nos vemos en la next. Pa'lante y pa'l cielo nuevamente, pa'lante y pa'l cielo. Bye, 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 chaito pues.